Planificar el futuro supone poder pensar al menos y no tener que correr detrás de la inflación. Me parece que en la medida en que haya crédito, el hombre de campo va a poder, además de pensar, ejecutar lo que piensa. Creo que si no hay crédito no va a haber crecimiento y el que tenemos todavía es insuficiente, pero está creciendo la oferta de crédito en la Argentina y eso es fundamental para el tema económico. ¿Qué significa para usted la presencia de Piotti en la lista? Significa abrir el juego político clásico a hombres que han trabajado por la comunidad desde otros lugares y además un hombre que está comprometido en la lucha contra la delincuencia. En el caso de los subsidios, se habla tanto, pero hay mucha hipocresía internacional. Por un lado Estados Unidos nos apoya, pero por el otro lado sigue subsidiando sus ventas. ¿Cómo es esto? Sí, hay hipocresía internacional. La Argentina es un país severamente perjudicado por este problema. Este sería otro país si en los últimos 15 años no hubiéramos tenido que enfrentar el proteccionismo. No hay nada peor que se devalúe lo que uno hace, lo que uno produce. Pero que quede clara una cosa, Argentina debe seguir levantando la voz con la mayor de las fuerzas. No hay que tener miedo a pasar por ingenuo ni por perdedor. Argentina es alguien en el mundo, entre otras cosas, por su capacidad de producir alimentos. En ese sentido, no tiene que vivir eso con culpa, sino todo lo contrario. Tiene que gritar fuerte en los foros internacionales.